vida, negro, puede temblar. Ruge, truena. Y la gente grita llena, llena de terror. Que grita la gente. Celia Cruz is the best loved and most famous singer in the whole of Latin America. The undisputed queen of salsa, she is a household name from Buenos Aires to Mexico City. But she lives in New York and has done for over 25 years. She was born in Cuba and became one of the most popular performers in the exotic nightclubs and cabarets of old Havana. After the revolution, she left and has never returned. Back home, like all voluntary exiles, she's persona non grata with the Castro regime. Meanwhile, 69 LPs later, in a city that is now one-fifth Hispanic, she remains the child of her Cuban background, and her songs continue to embody the spirit of Latin America, and of Cuba in particular. I think she is some kind of a goddess in a way. She's African, she's the Catholic religion that came from Spain, she's the music that comes from the Caribbean. I think it's a matter of spirit. And I'm telling you, I'm not a believer, you know. I'm not a believer, I don't, you know, I try to say I'm not, but the influence is so strong that it affects you, you know, it's she is that spirit. El yerberito llegó. Llego, traigo hierba santa para la garganta, traigo caicimo para la hinchazón, traigo abre camino para tu destino, traigo la ruda para el que estornuda. También traigo albahaca para la gente flaca, el apazote para los brotes del betibé. Se casa usted.
Yo vine a Nueva York primero en los años, en el año 57. Y entonces yo tenía muchos deseos de vivir en Nueva York. Lo que nunca pensé que iba a vivir definitivamente o casi obligadamente. Me hubiera gustado vivir por mi cuenta y de vez en cuando pues regresar a mi tierra. Pero me he sentido siempre muy bien de vivir aquí en Nueva York. Ya al llegar aquí yo tenía amistades. He seguido haciendo, sobre todo, amistades puertorriqueñas y colombianas y todo, pero mantengo mis amistades que yo tenía de Cuba y que vivían aquí antes que yo. Ahí, caminando. Pues le falta el lazo. Sí, pero ahora tienen que ponerle primero los otros vuelos. ¿Y aquí qué cosa le va a poner? Bueno, vamos a ver después que te lo ponga y te lo pruebe, vamos a ver qué es lo que va a ir. ¿Entonces me lo pruebo? Sí. Ok. Mejor que te lo lleve y te lo pruebe. Ok, dame para acá. Llévatelo y te lo pruebo. Ok. ¿Eh? Berta, ven para que me ayudes a probar. Please. Enrique. ¿Cuántos trajes ha hecho en toda la vida? Yo no sé, porque como yo no toda la vida me dediqué a esto, ahora en mi vejez me dedico a esto. ¿Qué hizo antes? Bailar. ¿En Cuba? Sí. No, en todas partes. Yo viajé casi todo el mundo. ¿Usted solo? Con mi señora. Nosotros bailamos 35 años. ¿Qué tipo de baile? Acrobático, ballroom y clásico. Este era mi baile. Esto y este. ¿Y es una experta y usted? Sí. No se parecen, pero bueno, somos. Y a tiempos pasados, glorias que van. Pero queda el recuerdo en la foto. Claro, uh-huh. ¿Dónde está la de la película? Esto fue en el 1938. Tuvimos que dejarlo porque ella se rompió el tobillo en Buenos Aires y yo las rodillas en Brasil. Es como el caballo carrera que se le lastima una pierna. No puede correr más. Entonces, ¿cuántos años tiene usted más o menos? Yo 79. ¡Ja, ja! 79. No se le ocurre, pero también hay que la mato, ¿eh? ¿Cómo fue en aquellos Nacional. Años vivir en Havana? Ay, mija, esos son recuerdos ya tristes. Ya no vuelven más. Aunque hay quien dice que sí, pero bueno, yo digo que no. Difícil ya. El brasier, Enrique. No puede ir aquí un poquito. Ya me encaste. No será ni el primero ni el último. Toma, este es el. ¿Y le deja mover bastante? ¿Cómo no? Mira. Bastante. A ver si me lo rompe. Sí, mira, me deja mover porque él aquí. Sí, lo deja mover, sí. Ves que me deja siempre. No, está abierto. Este está abierto, pero aun cuando no esté abierto, el problema es que aquí donde está la rodilla, él me lo deje suave que yo pueda caminar. Así que yo me quedo mover. Apretarlo hasta aquí la mano. De aquí para abajo, tiene que estar todo el movimiento del trazo. Sí. Porque cuando uno danza, mueve las piernas, debe tener movimiento. Él sabe cómo él era un zarín. Thank you.
yo empecé a cantar primero en mi casa. Mi mamá me decía que cuando yo era pequeña, yo cantaba, me despertaba a medianoche. Cuando era una bebita de 9 o 10 meses, me despertaba cantando. Y por cierto que ella dice que mi abuela le dijo, ay hija, esta niña va a trabajar de noche. Y no se equivocó. Y también ya cuando crecí, ¿no? Ya una teenager, pues yo me sentaba en mi casa por la tarde así, de 6:30 a 7, a dormir a todos los hermanitos, los primitos y hermanitos, los más pequeñitos. Yo me sentaba en un sillón a cantarles y demás. ¿Y aparece uno de estas canciones? ¿Has grabado uno de ellos? Ah, bueno, sí, he grabado después de... Porque cuando yo cantaba aquellas canciones, le cantaba cualquier cosa, ¿no? Que lo que me viniera a la mente. Pero basado en eso mismo, sí grabé una canción de cuna que se llama Lacho. ¿Podemos oírlo? Bueno, si tú quieres la oímos, ahí está. Berta, ¿tú la quieres poner? Porque yo no conozco muy bien ese programa. ¿No conoces el aparato? Vamos a ver. A ver. Vamos a ver, nos vamos a oír. Y sin hablar. Ahí está. Son negros que pues están cagao. Tu madre no son ricos y tu padre no son más que babalao. La, la, la. ¿Qué pasa que tú no quieres jugar y tampoco estar acostado? Yo te canta que canta y tú no drume, Lacho. Yo te va a dar pa' un pa'o. Drume, Lacho. Lacho, drume, tenía que tu madre tiene que ir al bembe, que hoy tocan pa' Yemayá. Bueno, aquí vivía yo cuando estaba por aquí en Santo Suárez. Se parece porque ya no es lo mismo. En Cuba decían que era un barrio aristócrata, fue en un tiempo aristócrata. O sea que sí, sí fue un barrio aristócrata, pero habían de las dos clases, porque yo no soy aristócrata ni era aristócrata en esa época. Mi papá trabajaba en el ferrocarril y mi mamá en la casa, mi tía la nena en la casa. Evangelina, mi prima, trabajaba cosiendo en casa de una muchacha que tenía un... No un taller de costura, sino que se dedicaba a coser. Y Evangelina cosía ahí. El esposo de mi tía trabajaba en una fábrica de jabón. Bueno, ya mi hermana cuando se casó, su esposo es panadero. Creo que se acaba de retirar. De eso era lo que se vivía. ¿Es una familia musical?
Bueno, saben bailar todos, pero la única artista en la familia soy yo. Como el cubano es tan rumbero, en cualquier esquina tú podías ver una gente tocando sobre un cajón con un par de cucharas y una botella, y un cantante con una voz, a lo mejor te puedo decir, aguardientosa, y a lo mejor tenían la botella ahí de aguardiente al lado, tomando y divirtiéndose muy sanamente. Bueno, yo canto muchas canciones de liturgia lucumí, pero cuando yo salí de Cuba, mi familia no tenía que ver nada con eso, empezando que mi mamá le tenía miedo a eso, porque en el barrio que yo vivía siempre habían toques de santo y eso, le tenía mucho miedo. Pero ahora tengo entendido que ellos están en esa religión. Yo no estoy en ninguna religión de santería. Claro, todo el mundo cree que todos los cubanos son santeros y no es así. No dejamos de creer. Yo creo que algo existe, porque hay del que no crea, aunque sea, no sé, en una uña. Hay que creer en algo. O sea, que te puedo contar que yo he hecho la comunión. Yo fui a la iglesia todo el tiempo. En eso fue en lo que me criaron. Yemaya, olodo, aboyo, yemaya. Cubanos. Envíos de dinero y ropa a Cuba. Almacén El Español envía mini paquetes de ropa a Cuba por $30 la libra y su familiar no paga nada en Cuba. Con cada mini paquete, El Español regala a su familiar en Cuba un reloj y un paquete de café gratis. Sí, reloj y café gratis. Envío de dinero a Cuba. Su familiar recibe 2 pesos por cada dólar. Sí, 2 por 1. Usted envía $500 y allá reciben 1,000 pesos. Almacén El Español, 4319 Bergen Line Avenue en Union City, 863-6254. Para mí, Yemaya es un santo muy grande. Y la señora Celia Cruz le ha dedicado muchas canciones lindas a Yemaya. La canción significa como que ella está llamando a esta virgen para que limpie a sus hijos con el agua de ella, ya que ella es la dueña y la reina de todos los océanos y de todos los mares del mundo. Nosotros las venimos a considerar como una Virgen María. María Soledad, María Quedá, Francisco Algarrobo, y Payén Mayer Tonó, Maracari, Payén Mayer Tonó. Aquí la mejor cantante para nosotros los cubanos es la señora Celia Cruz, ya que tanto los cubanos que están en Cuba como los cubanos que estamos en el exilio consideramos que es la mejor cantante de afrocubano que ha dado la patria de nosotros. Yo por ella siento, tú sabes, una cosa muy, muy especial. Porque aparte de que es
para nosotros es la mejor cantante, canta muchas canciones y se dedica mucho a la parte de mi religión, que es la locura. Esta figura en la religión católica es la Virgen de Regla. Como anteriormente te dije, esta santa se venera en un pueblo que se llama Regla, que está en la bahía de La Habana, frente a la ciudad de La Habana, en la provincia de La Habana. Los lucumises convirtieron a Yemayá a semejanza a esta virgen para que los cubanos creyeran en los santos lucumises que ellos traían. O sea, que para mí la Virgen de Regla y Yemayá es lo mismo. Este es Changó, Santa Bárbara, la religión. Que en la religión católica es Santa Bárbara. Otra semejanza que le hicieron, tú sabes, los lucumises cuando llegaron a Cuba para poder introducir la religión lucumí. Esta es el niño de Atocha, que viene siendo en la religión lucumí el Esguá, el santo que abre y cierra los caminos. Es un santo muy venerado por todos nosotros los cubanos. Él vive detrás de las puertas cuando viene en acción lucumí, no así. ¿Tú quieres ver una imagen de el Esguá? En lucumí. En lucumí, dame un Esguá. Un Esguá en lucumí. Sí, sí, el Esguá en lucumí. Este es el Esguá lucumí, que va detrás de la puerta, que es el santo que nosotros veneramos. Le ponemos sus cosas los lunes, le prendemos su vela, le echamos aguardiente, humo de tabaco y le pedimos que nos abra el camino para tener mucho desenvolvimiento y mucho dinero. Nosotros no somos vudú, no somos hechiceros, ni somos brujos, porque creemos en Cristo, creemos en Dios y creemos en la religión católica. Hay padres, hay curas que no nos aceptan, porque están confundidos con nuestra religión. Nuestra religión es para paz, para salud, tranquilidad y desenvolvimiento. Y para que las personas se lleven bien, no para hacer mal. Se va. Iré a Ikú Yare. Dice Alecuán el día de hoy que te defiende, Gladys, con todas las fuerzas que tienes. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están ustedes aquí en KDM Radio Musical? Hablándoles Polito Vega, recordándoles que esta noche viernes Celia Cruz se presentará en combinación con la Sonora Matancera, recordando los días gloriosos de la música de salsa allá en Cuba. Esta noche estarán en el Abuelo Pachanguero en Queens. ¡Qué fabulosa noche! ¡Qué combinación! Celia Cruz y la Sonora Matancera, esta noche viernes en el Abuelo Pachanguero. Oh,
yo siempre he sido una persona muy tranquila y yo sé que mi Habana era muy alegre y tenía una vida nocturna increíble, pero realmente yo no participé de ella porque mi familia fue una familia siempre muy humilde y me criaron en ese sistema de que del trabajo para la casa. Cuando ya fui cantante y actuaba con la Sonora Matancera, cuando terminaba me iba a mi casa. Y cuando tenía nightclub, pues me iba al nightclub, pero del nightclub a mi casa. Bueno, le voy a decir, la Sonora Matancera empezó en Matanzas, Cuba, en el año 1924, un día 12 de enero. Entonces, hicimos un grupo de hombres, trabajadores, todos, para entretenernos. Ya han desaparecido casi todos. De ese grupo quedamos dos vivos. Empezamos a trabajar entonces en todos los nightclubs y unas sociedades que habían privadas de la gente rica en La Habana. Y tocábamos diariamente 62 números. Era un salón de baile que pagaba 5 centavos por pieza. Queridos televidentes, muy buenas noches. La gran fábrica de tabacos El Paraíso tiene el gusto de presentar a ustedes la Sonora Matancera con Celia Cruz y las Mulatas de Fuego. Con la sandunga que yo traigo para guarachar, con el meneo que yo traigo para cumbanchar, no hay otro ritmo que se me interponga. Siento repicar el quinto, que sabroso está. Lo mismo bailo para aquí y para allá, que me meneo como pueda menearme más. Mueve, mueve la cintura, con este ritmo no hay quien se pueda aguantar. Mueve. Cuando yo llegué a la Sonora, yo encontré que en la Sonora Matancera habían 9 caballeros. Entonces, fueron todos muy respetuosos conmigo y por mi forma de conducirme también, que yo no fui ninguna muchacha que estaba pues coqueteando con gente por ahí ni nada, ellos se convirtieron en mis guardaespaldas. Y en ningún país de América Latina, que nadie se podía propasar conmigo, porque inclusive en un país de América Latina que nunca te mencionaré, hubo un general de las Fuerzas Armadas que vino a entrar en confianza y por poco esta 9 gente lo matan. Porque claro, yo estaba en mis años mozos, estaba muy buena moza cuando aquello, jovencita, y siempre pues tenía, alguien siempre se atreve, porque veía que eran 9 hombres, pero una mujer sola. Bueno, cuando yo la encontré a ella por primera vez, cuando ella empezó a tomar parte de la Sonora Matancera, o sea, cuando la buscaron para que ella trabajara con nosotros, pues ahora yo era uno de los trompetas de la Sonora. Entonces, porque no podemos decir que fue amor a primera vista ni nada de eso, ¿eh? Fue a través del tiempo fuimos buenos amigos, entonces después la amistad se fue convirtiendo en amor, pero a través de los años. A través de 7 o 6 años, más o menos. ¿Cuándo se casaron? En 1962. El 14 de julio de 1962 nos casamos.
Nos encontramos en el área de Queens de la ciudad de Nueva York, específicamente celebrando los 25 años de la reina de la salsa Celia Cruz, la cual en compañía del señor Pedro Knight, su esposo, se encuentra celebrando no únicamente sus 25 años de feliz matrimonio, sino también 50 años en el mundo de la música y de la farándula. La señora Celia Cruz es una de nuestras artistas más cotizadas en el mundo latinoamericano e internacional. En fin, la reina de la salsa. Felicidades a Celia Cruz en estos 25 años de feliz matrimonio. All my kisses, all my kisses, every winter, every fall. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Don't leave me alone for a moment. For an hour, love me always, as I love you, desde allá. With every beat of my heart. En 58, 59, la gente estaba en Cuba muy contenta con lo que estaba sucediendo, porque al haber un cambio, la gente pensó que había venido de El Salvador. Y entonces nosotros nos fuimos en el 60, todavía había contento. Pero después del 61 en adelante, donde hubieron unas declaraciones que nadie esperaba, ya yo no estaba, de ahí vino el descontento. Porque el cubano es una persona muy alegre, aún sigue siendo alegre, porque ustedes han visitado Cuba y lo saben, aún sigue siendo alegre porque nosotros, contra viento y marea, no hay quien nos quite el carácter, pero somos gente que nos gusta divertirnos, gente que nos gusta salir, viajar y hacer lo que queremos. Entonces, cuando ya hubo un cierre, ahí es donde la gente se puso inconforme y descontenta. Cuando nosotros salimos de Cuba, nosotros nunca pensamos que íbamos a estar tanto tiempo. Pero cuando nosotros salimos de allá en el avión, cuando llegamos como, quién sabe, una hora o algo de viaje, el señor Rogelio Martínez, él dijo, este es el viaje que no tiene regreso. Pues es un hombre inteligente. Y allí nosotros, por donde él se metía, por ahí nos metíamos nosotros también. Entonces nadie le fue a lo contrario. Y hoy hace 27 años que nosotros salimos de Cuba. ¿Y cómo sentías al oír eso? Bueno, nosotros, en definitiva, no hemos sentido como todo el que pierde algo que quiere mucho. ¿Eh? Todos lo hemos sentido, todos nosotros hemos querido mucho a nuestra tierra. Pero cuando no se puede, pues no se puede. ¿Sabes lo que hubiera pasado si habían quedado en Cuba? Bueno, me imagino que hubiéramos estado como están otros compatriotas de nosotros, que no tienen cómo salir de allí, porque no lo dejan salir, o lo que sea, ¿no? Oh, I love her! Cecilia Cruz? Oh, she's my heart. Oh, God bless her. Her music just stands all over the world.
Ella canta la música de nosotros y ella nos da el por qué estar en América. Of course I like her. I love the way she dances, I like the way she sings, especially with Pacheco. A mí me encantan los programas de ella, todos yo los veo así, todo el programa que dan de Celia Cruz yo lo veo, porque me encanta. Oh yeah, she's the best, Celia Cruz, she's a good singer, and we all love her. Yeah, I wish y'all loved her love. Yeah? Everybody that speaks Spanish loves Celia Cruz. And she is one of the best remembered in our heart for everything she has done. Mira para allá para que te veas qué bello. ¿Cómo andas tú, cariño? De lo mejor, ¿y tú? Bien, ya tú. Ay, qué chévere. Hacía 28 años y meses que no te veía. No se habla de edades. No se habla de edades. Que no te veía, que no te veía. Estos años no se pueden aumentar. Ay, qué chévere. Qué linda. Chicos, ¿sabes qué más? Mira mi hija. ¡Ah, sí! ¡Congratulations! No me pises. ¿Cómo está mi negro? ¿Qué tal? Oye, ven acá. Te llamé 10 veces. Digo, yo siento si ustedes están sentados ya. Buen provecho. ¡Ah! ¡Qué chévere! Bueno, ¿tú cómo estás? ¡Qué chévere! ¡Vamos a su dedo! ¡Súper! ¡No nos vemos! ¿Aquí estamos? ¿Tú te crees que yo no? Primero que yo hago al despertar es dar gracias a Dios cada día. Rezarle a todos los santos y agradecerles la dicha mía. La verdad es que he sido muy dichosa, la suerte mía no se puede comparar. Imagínense, empecé con la Sonora Matancera en toda Cuba, la más popular. Y con la Sonora me di a conocer. Y con la Sonora me di a conocer. Salí de Cuba rumbo a Nueva York, excuse me, maestro. En busca de otro ambiente. Y al llegar tuve la dicha de grabar con Tito Puente. Y con Tito Puente me fue muy bien. Y con Tito Puente, con Tito Puente me fue muy bien. Bom, 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 bom. Eso no se queda así. Lo bueno viene, mi hermano. Después conocí a Johnny Pacheco, este gran dominicano. Y con Pacheco me fue mejor que su fuerza. Y con Pacheco me fue mejor. Él escribió la letra, ¿no? Claro, pero es que con Pacheco. We were all aware of Celia way before she came to this country. And when she got here, of course, the music was already into her too, and she was into us too. So we were very fortunate that it was good timing for her to come at this at that time when we were able to respond to her needs and her creativeness as a singer. Of course, Johnny also was involved as a top orchestra leader at the time too. So the whole atmosphere was very conducive to her arriving at the country at that time. In this music, we have, like, Tito had a Mexican saxophone player, Dominicans, Cuban, and we have all nationalities. Jewish. Yeah. That's when we got sick, he used to bring chicken soup. But, you know, we had like a conglomeration of individuals from all the islands, and it's like a source that we blend together, and we took the whole thing and we put it on the one roof. We call it salsa. De los
cantantes americanos en Cuba en los años 50. Bueno, Frank Sinatra, déjame decirte. Frank Sinatra y este... Nat King Cole. Iba todos los años. Sí, iba todos los años a Tropicana. Era de los más famosos. Y este que cantaba... All My River. No, el que cantaba... Billy Stein. Billy Stein era muy bueno. Ese fue a Cuba también, a Tropicana. A mí me gustaba oír a Doris Day, fíjate tú. Porque en realidad que yo, a mí me gusta toda clase de música. Y el estilo de esa señora a mí me gustaba. Pero no que me inspiraba para hacerlo yo. Pero Doris Day era mi cantante predilecta. Sin embargo, cuando me comparan con Ella Fitzgerald, con Sarah Vaughan y eso, yo me siento muy feliz porque son cantantes muy buenas. Y qué bueno que comparen a uno con una cosa buena. Saludos, I'm Mauricio Gerson. The 1980s has been the decade for Hispanic music and dance. Record sales are reaching a new high, and Latin music can be heard on American radios, commercials, movies, and even on the country's number one television program, The Cosby Show. Madonna and many other non-Hispanic stars are recording with Latin rhythms, while Hispanic artists like Los Lobos are gaining in popularity. Celia Cruz is the people's choice. In the 1980s, she is again dominating the Latin music scene. She is the queen of Latin music, as Tito Puente is the king. Yo empecé a estudiar música en el Conservatorio Musical, en el Conservatorio de Música de Cuba, y di algo de teoría, algo de solfeo, y quise aprender piano con el maestro Bufartique, que es precisamente el autor de un número que yo voy a cantar con la sonora que se llama Burundanga. Pero tenía las uñas muy largas y no me las quise cortar. Y él me dijo, si no te cortas las uñas no puedes tocar piano. Entonces preferí las uñas, hoy me pesa. Pero preferí las uñas. ¿Qué se va a hacer? Esta es mi familia. Mi familia que vive aquí conmigo en Estados Unidos, porque como tú sabes, en Cuba tengo más. Esta es mi hermana Gladys, mi cuñado Orlando, mi sobrina Celia María,
John Paul, que ellos dos son gemelos, twins, y ella es Linda, que es la mayor. ¿Cuáles son estos trofeos? Este, otro trofeo, tengo que leerlo, ¿sabe? Déjame ver lo que dice aquí. Ah, este me lo dieron en San Francisco. Por ser, dicen ellos, que la reina de la música latina. Dicen ellos, ya no sé. Este otro es de Latin New York. Hace, te voy a decir cuántos años, porque ya Latin New York no existe. Fíjate que no pusieron el año, ay, qué tonto, sí. 1976, Latin New York. Bueno, la llave, esta llave me la entregaron, me la entregó el mayor William Moston de Union City. Y este fue también en el año 78. Que me lo dieron porque me quieren y porque hay muchos cubanos allí. Y ellos dicen que yo soy su orgullo, que yo soy esto y lo otro. Bueno. Pero tengo también llaves de Dallas, tengo de Connecticut, Los Ángeles, el mayor de Los Ángeles, Tom Bradley me dio una. Tengo de New Orleans. Y el otro día el de Hialeah me acaba de dar. Tengo de Miami. Tengo muchas llaves, solo que no puedo abrir ninguna puerta. Yo siento mucho por Cuba. ¿Te parecerá extraño después de 27 o 26 años viviendo aquí que yo no conozco el Empire State? Hemos ido a la Estatua de la Libertad, pues porque vino un amigo nuestro de Colombia y quisimos sacarle. Pero yo creo que nosotros, la gente que viene de fuera, nos tiene que sacar, porque Pedro y yo nos pasamos más tiempo fuera de aquí, de Nueva York, en Nueva York. Toda la vida yo he cantado música alegre, o sea que nunca me gusta cantar nada triste. Pues debo tener mis momentos de tristeza, puesto que no tengo a mi mamá, que ya murió, no tengo a mi papá, estando fuera no tengo a mi familia, pero eso es para mí, para mi interior, un momento que me pongo a pensar que quisiera estar con ellos, pero no quiero transmitirlo al público. Yo creo que el público paga para ver a Celia Cruz, la alegre, no la triste. Tráeme a Frankie Figueroa para acá y a Pedro, todo el mundo aquí. Yo quiero ese corito lindo aquí, Tito. No sean malos. No llega el micrófono, ¿no? Sí, llega. Sí. No llega el alambre. Me le da un aplauso a Frankie Figueroa, el cantante de la orquesta Tito Puente, que con mucho cariño. Está bien, bello. Dame el tono, mi negro, para entrar. Siempre iban dechados.
dio. Ya me aflojaron, ya me aflojaron. Vengo de Dios. Yo soy enterrado y vengo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, de eterna papá, baja mi corazón. ¿De qué color es la verba? Ay, no, un poquito más bajita esa campana. Ajá, ajá. Sé lo que quiera. ¡Súbelo!
Tito Puente, Johnny Pacheco, Frankie Figueroa, Pedro Rey, Tito Puente Orchestra. Thank you.